Así es, las últimas ediciones del Encuentro Justicia y Derecho han dado apertura a jóvenes miembros de la Academia a participar como delegados y ponentes en la cita internacional. En esta onceava edición asisten más de una veintena de estudiantes representantes de las facultades de Derecho de todo el país. Conozcamos sus criterios. Tenemos 22 delegados formando, estando acá con nosotros. Ayer tuvimos 15 pases de sesión extra, o sea, una oportunidad extra que se nos dio fuera de esos 22 delegados. De los 22 delegados existen dos ponentes. Yo presenté una ponencia relativa al derecho penal medioambiental y cómo influyen las normas penales sobre el medio ambiente y su protección y en la protección del bien jurídico medio ambiente y sobre cómo se deben relacionar las empresas estatales, tanto las empresas estatales como las privadas, en relación al medio ambiente y cómo se debe regular. Venir a este tipo de eventos, venir a estos lugares nos da ese enfoque hacia el futuro y no salir tan desnudos o no salir tan al público sin esa practicidad y a la hora de la práctica y a la hora de ejercer el derecho como juez, en este caso, como es este tipo de eventos, pues tenemos un poco más de dinamismo y un poco más de práctica y enfoque a la hora de ejercer el trabajo. Por su parte, los docentes agradecen este punto de contacto de la universidad con las ciencias jurídicas en foros de alto nivel como Justicia y Derecho, convocado por el Tribunal Supremo Popular de Cuba. Yo creo que con el Tribunal Supremo y con los tribunales en todas las provincias hay un estrecho vínculo interinstitucional entre las universidades también y los tribunales de justicia. Actualmente hay varios profesores que están además haciendo la función de jueces y muchos jueces que se vinculan a las universidades como profesores a tiempo parcial. Justicia y Derecho deviene espacio de socialización que busca poner la ciencia en función de la justicia y desde la transformación digital, una de las novedades de la presente edición. Este es un evento importantísimo además porque los jueces que están inscritos en programas de maestría y doctorado encuentran en él un espacio oportuno también para someter a consideración del gremio profesional los resultados que van alcanzando en sus tesis. Como tema novedoso trae la transformación digital que está llevando el sistema de tribunales cubanos, o sea, estamos apostando por una transformación digital, digitalizar la justicia para hacerla más efectiva, más transparente, aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y es uno de los temas que realmente ha sido centro de atención y lo podemos ver en cada uno de los stands que tenemos acá, porque no podemos negar el desarrollo. Este viernes concluirá el evento con la realización de varios paneles, uno de ellos titulado Justicia en clave de género. En próximas emisiones ofreceremos más detalles de lo que acontece en el Palacio de Convenciones de La Habana. Hasta entonces.